El siguiente paso después de las pruebas es probar el aditivo y el abaca en los moldes para las presentaciones comerciales. Para ello realizamos cortes en triplex en las siguientes medidas: 30x30, 20x20, 10x30 y 55x35. Para realizar la primera muestra tomaremos el de 20x20 y lo primero que haremos es forrar todas las maderas con papel parafino, el cual tiene en sus caras cera para que no se pegue en el molde. Adicional, le agregaremos una capa de vaselina al papel antes de forrarlo. Luego de forrar completamente las paredes del molde, procedemos a colocar las varillas en espiral, las mariposas y los topes de metal, para que así el triplex resista al moldeo y desmoldeo continuo. Luego procedemos a ajustar el molde hasta que esté resistente. Dejamos a un lado el molde y empezamos a hacer la preparación de goma blanca con aditivo de harina de quinoa, el cual ya hemos preparado previamente en los anteriores videos. Mirando los resultados anteriores, se cambiará la fórmula a 50% de aditivo y 50% de goma. Y mezclamos hasta que esté completamente unido. Luego tomamos otro recipiente y empezamos a hacer la pasta de abacá con el aditivo, masajeándolo para que se integre bien. Luego tomamos el molde y lo primero que haremos es poner una capa del aditivo para que al desmoldar tenga una estética lisa. Seguidamente empezaremos a colocar la pasta de abacá en las esquinas y en los bordes antes de cubrir toda la base. Vamos llenando hasta que esté completa la primera capa. Tomaremos un sentido de la base del molde y pondremos la fibra de abacá en forma larga, sin cortes. Este proceso nos ayudará a que el material compuesto final tenga más resistencia. Al final, el material compuesto tendrá 3 capas de masa con el abacá cortado y 2 del abacá liso en un sentido, teniendo una resistencia parecida a la de las vetas de la madera, en un solo sentido. Ya en la última capa, comenzaremos a aplicar presión con un palo de triplex, para que así se unifique bien entre las capas. Luego procederemos a dar la vuelta al molde para que la capa de arriba igual se asiente. Se lo dejará así por 30 minutos para después ingresar al horno. Haremos este proceso en las otras bases de molde.